velada esta noche vengo con tres boxeadores. Es aquí en Padrón. El pelear aquí en Padrón es un poco complicado, porque es igual que en el fútbol. O sea, juegas fuera de casa. Entonces, es lo único así que le veo un poco de dificultad, porque los boxeadores que traigo es una chica que se llama Alex, que es su segunda pelea, que repite con la misma que pelea hoy, que ya es la segunda vez que pelea. Tengo a Cristian, que es un chico que va a tener muchísimo futuro, es jovencito y tiene mucho futuro, muy técnico. Y después tengo a Santi, que va a pelear en Neopros, que es la primera vez que pelea en Neopros. Ya tiene 15 peleas y bueno, yo espero que lo haga bien. Pues muchos nervios, mucha tensión y contenta porque creo que voy a hacer lo mejor que pueda y a por todas. Mucha tensión, bastantes nervios, pero cuando subes al ring ya no te acuerdas de nada. Vas a hacer lo tuyo y que pase lo que pase. Estamos un poco nerviosos todos y nada, a ver, tranquilos por otro lado porque bueno, vamos a divertirnos y hacer lo que nos gusta y ya venimos preparados y hemos entrenado duro. Entonces nada, a divertirnos. Pues sobre todo muchos nervios y desconocimiento de lo que te va a ocurrir. Eso es lo primero, pero bueno, si es un boxeador novel que empieza, pues es desconocimiento. Entonces mi trabajo es intentar calmarlo y darle a entender lo que se va a encontrar. Y si es un boxeador que ya tiene experiencia, pues sabe lo que se encuentra, pero los nervios los va a tener igual. Estamos fuera y tenemos que ser superiores. No podemos ser, vamos a guardar el resultado, pego y aguardo. No, hay que ser superiores. Porque estáis haciendo una cosa que os gusta, siempre lo digo, pero esto os gusta. O sea, nadie os viene con una pistola, tienes que pelear. O sea, lo haces porque te gusta. Entonces disfrutas, sal aquí y digo, lo voy a pasar bien. Y ahora vais a ver todos cómo peleo. Eso que tenéis que hacer. Con esa superioridad, si salís, que no me vea nadie, voy a pelear porque no me vea nadie. Eso es imposible. Hay que decir, ya que estáis viendo, vamos a hacer espectáculo. ¿Alguna pregunta? Y ánimo, para mí sois los mejores, y si sois los mejores hay que demostrarlo. Tenemos un buen equipo y no estamos haciendo como boxeadores. Venga, con mucha fuerza, va. ¡Equipo! Que disfrute. Esto le tiene que gustar. De hecho, si está haciendo boxeo es porque le gusta, nadie lo obliga. Pero sobre todo ya que va a boxear, que es lo más complicado, es que disfrute, que se lo pase bien, que aprenda y nada, que lo disfrute. Primera salida.
Pasando para que chupe. ¿Es esta la que va a llevar la mesa? Sí, ahora te chupa el pie. El momento más difícil, opino yo, que es cuando se sale del vestuario y está el ring, ese momento que te empieza a ver la gente con la musiquilla y tal, hasta que toque la campana, pienso que son momentos más duros de nervios, tal, porque es cuando miras realmente la gente que hay y tal, y tu rival, que también se preparó igual que tú, y no sé, impone un poco, pero después ya, con soltura. Antes era más importante en amateur sacar muchísimas manos, aunque no fueran tan contundentes, y hoy lo que voy a intentar es sacar más, menos manos, pero más contundentes, para que lo miren más claro y no haya tantas dudas. Gabito, vale.